Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en su programa La Consulta y bueno, quiero invitarles a que el día de hoy disfruten del tema los 90 años del PRI. ¿Qué ha sucedido con el PRI en todo este tiempo? ¿Qué seguirá? Sus candidatos, todo lo que está pasando alrededor, los gobiernos actuales, los que vienen, los que ya están gobernando. ¿Qué opinan ellos? Así que se los voy a presentar el día de hoy. Y bueno, del lado derecho tenemos a la licenciada Melba Rivera, regidora del municipio del Centro. Bienvenida. Gracias. De este lado también tenemos al licenciado Miguel Romero, el expresidente del partido igual. Bienvenido. Muchas gracias. Por supuesto, a la licenciada Gina Trujillo, excandidata a la gobernatura, expresidenta del partido, diputada federal, diputada local, presidenta municipal del Centro. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un gusto, Ernesto. Muchas gracias. De la misma forma, aquí está, nos acompaña Agustín. Agustín es el líder de los jóvenes del PRI estatal. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias, Ernesto. También aspirante a, en su momento, una candidatura y que creo que tiene nuevas aspiraciones todavía. Y bueno, nuestro amigo licenciado Uldarico Canto, que nos acompaña, ha tenido muchos cargos, ha participado en conducción, en periodismo, en el partido. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Bueno, pues yo quiero empezar con la primera pregunta y creo que es la que en la calle te dicen mucho. El PRI está muerto. ¿Quién quiere empezar la primera pregunta? Bueno, sí, yo creo que es importante comprender que el PRI ha tenido una serie de etapas desde su inicio, allá por 1929. Bueno, el PRI emerge en una situación severamente mucho más compleja incluso que la actualidad, porque anteriormente vivíamos procesos revolucionarios. Incluso no se sabía quién era el presidente de la República, porque prácticamente se declaraba un presidente, rápidamente surgían grupos que desconocían al otro. Entonces surge el PRI, una situación difícil para el país, y bueno, logró emerger. Yo creo que esta es una nueva etapa en la pero que va a entrar. Pero a los 90 años... Hoy, ¿cómo está el PRI? Creo que el PRI está en una etapa de mucha reflexión. Tenemos que entender que vamos a lograr, sin duda alguna, una nueva etapa, que el PRI tiene que dejar las etapas que en sus momentos fueron de glorias y desde luego también en el reconocimiento de nuestros propios errores. Pero yo estoy convencido de que frente a lo que está aconteciendo a nivel nacional, donde estamos viendo una realidad que le prometieron a la población, una realidad engañosa, pues sin duda alguna la ciudadanía, este país va a entender que finalmente ha sido el PRI el gran conductor y el gran eje para tener un país con libertades y un país con grandes avances. Después de ser un partido hegemónico, lo pierde todo. ¿Será que pueda regresar el PRI a gobernar este país, Agustín? Pues sin duda el mensaje de la ciudadanía el 1 de julio fue contundente el año pasado, 2018, pero también si nos vamos a una estadística real, pues los números hablan por sí solos y dice que el PRI es el partido político en México que más gobierna estados, gobierna los estados de la República, que gobierna más de los municipios que los demás partidos políticos, que gobierna 570 aproximadamente, que gobierna 14 millones de ciudadanos mexicanos, y eso te habla de que aún con la crisis que sí efectivamente estamos viviendo, el partido tiene fuerza y tiene una fuerza tan real que hoy, a partir de hace unos 50, 60 días, el PRI es noticia nacional todos los días, porque estamos en medio de un proceso electoral. Entonces yo creo que en base a eso, yo creo que el PRI sí tiene vida, y sin duda de los errores, yo creo que todos vamos a saber o a poder conducirnos de la manera que la ciudadanía espera. Licenciada, Agustín dice el PRI sí tiene vida. ¿Cómo va a lograr tener vida el PRI? ¿Qué es lo que se debe hacer o qué debe estar haciendo? Yo coincido con Laco y con Agustín en que efectivamente el PRI no está muerto y que además siempre ha tenido una presencia importante en el desarrollo de la vida nacional y lo seguirá teniendo, si entendemos realmente la situación en la que estamos. Yo sí creo que esta crisis de la elección del 2018 ha dejado al partido en el peor momento de su historia desde 1929. Es cuando, independientemente de que es cierto, son los ciertos los números que dice Agustín en términos del número de gobernadores que tenemos y de que somos individualmente la
fuerza política más importante de todo el país, también tenemos que reconocer que hemos venido perdiendo espacios permanentemente, y hoy en día tenemos muchísimo menos espacios de representación que los que teníamos anteriormente. La prueba está en que tenemos bancadas en el Congreso de la Unión como nunca en la historia del partido lo habíamos tenido. Entonces, si no entendemos que la sociedad mexicana está cansada de actos de simulación, de actos de corrupción, de imposición, de falta de democracia al interior del partido, entonces no tenemos ninguna viabilidad. Si la nueva dirigencia que llegue al partido entiende ese mensaje y actúa en consecuencias, el partido tiene vida. Y tenemos la enorme responsabilidad, los priistas, de obligar a la nueva dirigencia, sea quien sea, a que actúe en consecuencia. Dándoles seguimiento a lo que dice la licenciada, todo lo que dijo, más que no quieren dejar el poder los mismos de siempre, más que tampoco quieren entregarlo a otros, más que son las cúpulas las que deciden todo, ¿cómo puede cambiar el PRI? Yo veo al partido en un proceso dialéctico. No es sencillo identificar lo que está teniendo actualmente el partido sin los antecedentes que hemos tenido a lo largo de la historia. Si el partido durante algún momento fue la fuerza política más importante, de alguna manera era el eje rector de la política en el país, hoy lo vemos solamente como un partícipe. Y si no nos ponemos a identificar cuál es la verdadera posición que debe tener el PRI en el contexto de la realidad mexicana, vamos a seguir soñando en un mundo que ya no existe, y vamos a seguir pensando que el partido es una estructura que ya no corresponde a las realidades y a los requerimientos de los mexicanos. Particularmente yo lo que veo es que tenemos actualmente un proceso electoral, sí, le llama la atención, pero ¿a cuántos priistas, cuántos están verdaderamente interesados en lo que está pasando? ¿Y cuántos están exigiendo condiciones como las que se han planteado en la mesa, de requerirle a quien vaya a quedar en la dirigencia del partido que cumpla con este acompañamiento que la realidad nos está arrojando sobre el rostro? Ya no somos la fuerza política que durante mucho tiempo dijimos que éramos, ni tampoco tenemos las posiciones que en algún momento le dieron el arropamiento de tanto poder que existía dentro del país. Existe una base militante comprometida, existen todavía condiciones que ideológicamente nos pueden hacer afines a volver a obtener posiciones distintas, pero también tenemos una amplia necesidad de mejorar nuestra imagen en temas de corrupción, de quitarnos de pronto estigmas que durante mucho tiempo nos han venido acompañando y que pareciera que en lugar de buscar la forma de irlos eliminando, algunos compañeros siguen metiendo los pies hasta el fondo, creyendo que esa es la forma en cómo se debe de seguir haciendo política. Por eso digo un proceso dialéctico. Hay que generar un cambio, y sí, desde adentro. Dijiste una palabra muy importante, que lo dicen en la calle, la gente que ya no cree en este partido dice, el PRI es igual a corrupción, igual a simulación. Hablábamos de que teníamos 10 millones de votos, después se dijo que ya no teníamos 10, que teníamos 6, y de 6 muchos dicen que estamos en menos de 2 millones y que esta elección no se debe de hacer, o que se debía esperar a que el padrón estuviera completo, un sinnúmero de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no cambiar de nombre? Bueno, mira, yo pienso que mientras existan las instituciones, el PRI va a estar presente siempre. Sí, es cierto, se han cometido errores y lo hemos estado pagando. El partido ha estado pagando sus errores con la presencia en las comunidades. Tú vas a las comunidades, mucha gente, aunque tiene ese cariño hacia el partido, siempre nos identifican con corrupciones, pero creo que eso debe de ir cambiando. Tenemos que hacer la política donde el partido realmente vuelva, y se ha escuchado trillado, pero donde el partido realmente regrese a las bases. Tenemos que bajar nuevamente a convencer, porque la gente no toda es, como dicen, no es que todos están en contra del partido. La gente también tiene claro, porque lo estamos viviendo ahorita. Sería un proceso de una personalidad que decían todos, no es el Mesías, y ver lo que está pasando. La gente se va decepcionando. Eso pasó también con el partido, porque mucha gente o muchos políticos hicieron propuestas que al final de cuentas no cumplieron. Creo que yo no le veo el hecho de cambiar las siglas del partido. No creo que sea esa realmente el camino. El camino.
tendría que ser el cambio de actitudes de los políticos del partido hacia la sociedad en la que ahorita que estamos viviendo. Licenciada, yo checando por ahí algunas de sus columnas, creo que usted hablaba de ese tema, del cambio de las siglas del partido. ¿Qué opina acerca de...? Yo creo que es un tema muy debatible. Yo en lo personal creo que es necesario que pasemos una cuarta etapa del PRI. El PRI ha tenido tres etapas históricamente. Primero fue PNR, Partido Nacional Revolucionario, luego fue PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y luego fuimos PRI, Partido Revolucionario Institucional. Yo sí estoy convencida que ya es momento de que pasemos a una cuarta etapa. Pero no se trata solamente de volver a cambiarle las siglas por cuarta vez al partido y cambiarle el nombre y punto. Se trata de acompañar una transformación verdadera del partido. ¿Qué vamos a hacer con los sectores? ¿Qué vamos a hacer con las organizaciones? ¿Cómo vamos realmente a identificar cuáles son las causas de la sociedad y que el partido pueda encabezarlas? Cada día hay un movimiento mucho más generalizado en todo el mundo a un descrédito a los políticos, a la política y a los partidos. Entonces tenemos que encontrar una nueva manera de comunicarnos con la sociedad y creo que esa debe de ser la cuarta etapa del partido. Pero no es la opinión de Georgina Trujillo la que tiene que prevalecer, ni pretendo yo que así sea. Creo que es un tema que tenemos que llevar a una consulta en una Asamblea Nacional y que sean los priistas en una Asamblea Nacional los que decidan qué tipo de partido creen. Yo creo que la marca PRI ya se agotó. Es mi opinión personal. Yo respeto a los que no consideran lo mismo, pero sí creo que es necesario que demos el paso, no solamente de cambio de nombre, de cambio de forma de hacer política. La marca PRI... Lo dice la licenciada, en su opinión, a lo mejor ya tiene que cambiar. Nada más como respuesta, ¿sí desean ustedes cambiarla o se la dejan a toda la militancia o no, definitivamente no? Agustín. Pues yo concuerdo con la licenciada Georgina Trujillo que sin duda la militancia es la que tiene que decidir. Si tú decías primero 9 millones de votos, hoy 6, fueron un poco más de 9 millones de votos los que se sacaron en el proceso pasado, 6.700 millones son los militantes que hoy están dentro del partido. Entonces, pues así sean 6, así sean 9, así sean 10, que en su momento la militancia decida. Lo que sí yo concuerdo o lo que sí yo pienso es que la ciudadanía tiene memoria y que en lo personal un cambio de nombre no creo que sea lo conveniente, en el sentido que si en el 2021 los plurinominales federales siguen siendo los mismos apellidos, siguen siendo la misma gente, ¿de qué sirve cambiar el nombre si las prácticas van a seguir siendo las mismas? Entonces, si la militancia decide que así sea, pero también si decide que no sea, pues que no sea, y que sí se cambien las formas, que sí se vea que se va a hacer con los sectores, que sí se vea que se va a hacer con las causas sociales y que sí se vea el problema real que hoy enfrenta el partido. Okay. Vamos a tener que ir a un corte. Ahorita seguimos con la misma pregunta. ¿Qué opinan si se cambian las siglas del PRI? Continuamos aquí en la consulta. Creo que el PRI está en una etapa de mucha reflexión. Tenemos que entender que vamos a lograr, sin duda alguna, una nueva etapa. Que el PRI tiene que dejar las etapas que en sus momentos fueron de glorias y desde luego también en el reconocimiento de nuestros propios errores. Que efectivamente el PRI no está muerto y que además siempre ha tenido una presencia importante en el desarrollo de la vida nacional y lo seguirá teniendo.
Si estás cansado de los cobros indebidos de las altas tarifas de tu compañía de luz, ya no pagues más. EcoWax es la solución. Para ello te ofrecemos la opción de la eficiencia energética, en donde podrás economizar hasta un 40%, así como los diferentes paquetes de paneles solares, en donde podrás ahorrar desde un 60% hasta el 100% en el consumo de tu energía eléctrica. Visítanos en Plaza Campestre Local 11, atrás del Boston's en Tabasco 2000, o agenda una cita al teléfono 993-3168-820 y te garantizamos pagar menos desde tu siguiente recibo de luz. Tu ahorro es nuestro compromiso. Y hoy en día tenemos muchísimo menos espacios de representación que los que teníamos anteriormente. La prueba está en que tenemos bancadas en el Congreso de la Unión como nunca en la historia del partido la habíamos tenido. Entonces, si no entendemos que la sociedad mexicana está cansada de actos de simulación, de actos de corrupción, de imposición, de falta de democracia al interior del partido, entonces no tenemos ninguna viabilidad. Ya no somos la fuerza política que durante mucho tiempo dijimos que éramos, ni tampoco tenemos las posiciones que en algún momento le dieron el arropamiento de tanto poder que existía dentro del país. Estamos de regreso aquí en el segundo bloque de la consulta y seguimos hablando de los 90 años del PRI y nos quedamos en la pregunta si cambiamos de siglas. Licenciado Dárico. Yo creo que sin duda alguna es un tema, como bien se ha establecido, controversial. Sin embargo, creo que requiere a fondo una gran discusión sobre, en términos general, lo que debemos realmente entender. Porque si vamos al escenario nacional, el país está gobernado de alguna manera por un priista, vemos el estado gobernado por un priista, vemos el municipio gobernado por un priista, y la gente dice, estamos harto del PRI, sin embargo, está lleno de gobiernos del PRI. Entonces, yo no, inclusive tú te das cuenta dentro de los diputados, y los regidores, y todos son emanados del PRI. Y tú te preguntas, bueno, ¿dónde está el cuestionamiento de que no querías PRI si realmente todo lo tienes a tu alrededor? Yo creo, sin duda alguna, que lo que debemos de replantear en todo caso, y que creo que sí coincido desde luego, es que tenemos que discutir a fondo el nuevo partido del próximo siglo. Porque de alguna manera nuestros modelos y todo lo que implementamos anteriormente, en sus tiempos y en sus circunstancias, operaron con la eficacia que se requería. Hoy tenemos una sociedad muy diferente. Hoy ha emergido una nueva expectativa mundial que está basada, por ejemplo, en las redes sociales, está en los modelos de comunicación, y que no es un problema, insisto, no es un problema solamente del PRI. Lo que está aconteciendo en el mundo no es realmente nada más una crisis de identidad partidista. La crisis la tienen los partidos políticos en general, pero la tiene la Iglesia. La Iglesia Católica ha perdido mucho. Si nos vamos realmente a las empresas tienen problemas también de crisis. Y si nos vamos realmente a una serie de concepciones, es que necesitamos replantear que hay una sociedad muy diferente, producto exactamente de lo que está pasando en el acontecer de la modalidad de las tecnologías y el acceso a la comunicación. Ok. ¿Cambiamos de sigla? ¿Sí o no? No. No. Yo, okay. Si me permites, creo que más allá del tema de las siglas, lo que ha planteado el ACO aquí es justamente el punto, la crisis que tenemos en el sistema de partidos, en el sistema político mexicano. No tenemos, cuando menos en el mediano y en el corto plazo, una posibilidad de revisión del sistema de partidos, sobre todo bajo las condiciones del actual presidente de la República, donde él es el presidente y al mismo tiempo el líder de su propio movimiento, si es, porque no le podemos llamar partido. Si no hacemos una revisión del sistema de partidos en las condiciones que tiene el sistema político mexicano, difícilmente se van a lograr las transformaciones de la óptica que el ciudadano tiene respecto del partido político. Hay un rechazo, independientemente del nombre que vaya a tener cada partido,
se piensa en política por quienes no participan en política, y se piensa en corrupción, se piensa en ejercicio indebido del poder, y lo que se critica es no al político, sino también a los partidos. No es únicamente una cuestión de la persona, es de todo el sistema. Si no existen esas condiciones en el país actualmente, entonces tenemos que revisar hacia el interior del propio partido qué sí podemos hacer para poder modificar las condiciones de percepción por parte de la ciudadanía. Y eso implica, sí, revisar el nombre, si es conveniente que lo debemos de tener o no, la forma en cómo nos hemos organizado, la estructura que tenemos piramidal, si sigue siendo lo que se requiere para un partido moderno o que aspira a ser moderno, la forma en cómo hemos dividido sectores dentro del propio partido, que yo creo que hay que revisarlo. Es tan dinámica y tan cambiante la sociedad actual que seguir pensando en campesinos, en obreros y en personas tan amplias que entran en algo que llamamos sector popular, quizás sea necesario cambiarlo, porque la crisis de identidad de los partidos políticos pasa por su organización, pasa por su nombre, pasa por las personas que le integran, pasan por sus propias normas. Y eso creo que es lo que tenemos que realizar al interior del partido. Okay. Si no se da un cambio en el sistema constitucional para la forma de actuación de los partidos políticos, nosotros tenemos que comenzar a construirlo desde el interior. Ok. Te voy a hacer una pregunta, Melba. Tú estuviste en la elección del 2018. ¿Qué pasó? Hay un rumor, y lo vemos todos los días en la televisión, que había un triple pacto entre Peña, Andrés Manuel y Núñez aquí en Tabasco. ¿Qué opinas tú de todo eso? Mira, no lo veo, al menos yo no vi esa parte. Nosotros, lo que caminamos comunidades, fuimos caminando con la camiseta del partido y no, bueno... la gente, ¿tú no lo sentiste? No, yo no sentí esa parte, pero además te voy a decir, es que no era una cuestión, era una cuestión de ya de crítica, ya la sociedad de ahorita un poquito más crítica. Entonces se fueron con una idea del cambio total, la gente pues ya tiene mayor, no sé, son más críticos, antes éramos más, la sociedad era más obediente, que es una realidad. Con todo lo que ha pasado de las telecomunicaciones y todo, hasta los jóvenes se han vuelto críticos, entonces han empezado a hacer crítica sobre todo lo que estaba pasando y creo que de acuerdo como nos fuimos conduciendo como partido de las cosas que se fueron haciendo, la gente dio su voto de acuerdo a lo que él pensó que era lo mejor. Pero además no quiero dejar pasar algo importante, cuando hablamos de corrupción en partidos, no precisamente, de corrupción del PRI, no precisamente hablan del PRI. Están, mira, todo lo que tenga que ver, y coincido con Miguel, todo lo que tenga que ver con política para la sociedad es corrupción. Todo lo que tenga que ver con política para la sociedad es corrupción. Y mire, ahorita estamos en el ojo del huracán del partido, pero yo quiero que platiquemos si Dios nos presta vida dentro de 6 años. Y van ustedes a ver. Yo creo que menos, ¿no? 3 años. Sí, o sí, 3 años, porque ya lo estamos viendo. Okay. Ahorita estamos viendo, no precisamente ahorita ya, nada más las siglas del partido, el PRI, el corrupto, ahorita dentro de 3 años, platicamos estos temas y vamos a ver lo que la sociedad empieza también a dislumbrar. Licenciada, usted fue la candidata del 2018. Sí, se dice que hubo ese pacto, se sintió en la campaña, no llegaban los apoyos, ¿qué pasó? No, yo creo que más allá de cualquier especulación que uno pueda hacer, la realidad de las cosas es que la elección en Tabasco particularmente era una elección muy compleja para el PRI. En primer lugar es la tierra del presidente, el entonces candidato, el candidato que tenía la preferencia en todas las encuestas, así lo señalaban, evidentemente con un arraigo fuerte, con un sentimiento de pertenencia y de paisanaje muy fuerte que le daba una mayor fortaleza a él y a todos sus candidatos en el estado. Entonces era un escenario muy complicado que no hizo más que confirmarse en el resultado de las urnas. Yo no tengo la menor duda que la campaña la ganamos, pero perdimos la elección. Hicimos la mejor campaña, tuvimos los mejores eventos, pero al final del día la gente salió a votar con el estómago, no con la cabeza. Y desafortunadamente... Cuando usted dijo la frase en ese famoso debate que todos venían del mismo lugar y que habían trabajado inclusive con usted...
Bueno, pues es que es cierto, es lo que decía Laco hace rato. Finalmente, todo el gobierno, tanto, bueno, no todo, pero la gran mayoría de los integrantes de primer nivel del gobierno del Estado y muchos de los del gobierno federal vienen del PRI. Fueron funcionarios públicos incluso del PRI. Entonces, bueno, el presidente mismo ha nombrado en carteras importantísimas como la Secretaría de Educación al exministro de Gobernación, de Ernesto Zedillo. ¿Qué más ejemplo queremos que eso, no? Ahorita me voy a pasar a la local. Agustín, ¿qué gobierno ha sido el peor que ha estado en Tabasco? Bueno, es difícil esa pregunta en el sentido que uno, pues a mi edad, no puedo vislumbrar más sexenios anteriores, ¿no? Pero sin duda, de los últimos, yo creo que el sexenio pasado no es algo que, Núñez. Sí, sin duda, y no es algo que yo sea mi punto de vista personal, sino las estadísticas hablan. Desempleo, inseguridad, nos fuimos a los primeros lugares nacionales de inseguridad, era terrible la situación que se vivía en el Estado, ya no era el amigo del vecino, del otro amigo, del pariente le pasó, sino era ya me pasó a mí, ya me asaltaron, o a mi familia o demás. Entonces, un presupuesto hasta cierto punto grande a comparación de algunos estados vecinos del sureste. Yo creo que se pudo hacer mucho, o prometieron mucho, prometieron el famoso cambio que jamás llegó. Okay. Que ni siquiera el primer año, ni siquiera lo último, no se vio, nunca se vio. Bueno, ellos decían que ellos venían a hacer el cambio, y quieren hacer el cambio, piden la cabeza a Andrés Granier, sabemos todo lo que le pasó a Andrés Granier, y hoy, bajo lo que tú comentas, ya Núñez viene a ser entonces el peor gobernante de esta historia de Tabasco. El regreso de Granier, ¿qué significa para el PRI? Bueno, yo creo que habrá que revisarlo en lo que corresponde. El tema de Granier, por una parte, fue un tema de naturaleza política, de naturaleza jurídica, se ha resuelto jurídicamente, no tiene ningún problema ya Andrés Granier. Y en el tema político, que en algún momento se señaló, fue o sujeto a la Comisión de Justicia Partidaria de nuestro partido, ¿no? No hubo un procedimiento como tal, por lo tanto tiene vigentes sus derechos políticos al interior del partido y ya le corresponde a él ejercerlos de la mejor manera. De China y el derecho. ¿El PRI necesita Granier? Yo creo que sí, yo creo que sin duda alguna en Tabasco Andrés Granier es un activo del partido, sin lugar a dudas. Uldarico. ¿El PRI necesita Granier? Yo creo que el PRI requiere de todos los militantes y de todos los jugadores del partido. Y sin duda alguna, el liderazgo de Andrés Granier que hizo durante su gobierno e incluso antes, sin duda alguna, al partido le nutre de esa atención que se dio con los grandes liderazgos en las comunidades, porque te parece algo sorprendente. Pero tú recuerdas, por ejemplo, el Estado, te encuentras en muchas localidades, comunidades donde tuvieron el trato directo con Andrés Granier, y te encuentras, sin embargo, y le preguntas cuándo alguno de ellos tuvo con Arturo Núñez, con el gobierno que se supone que iba a hacer todo el cambio, y realmente nunca lo conocieron. No llegó. Entonces yo nada más quiero rematar que finalmente los resultados, no se trata si evaluamos si fue buen gobierno o mal gobierno en términos políticos, sino en términos realmente de los datos. Y los datos reales que se tienen en términos, como bien señalaba Agustín, en términos de pobreza y en términos de desastre económico, pues fueron claros que fue para el gobierno que exactamente promovió el propio Andrés Manuel, que fue el que lo impuso como gobernante. Entonces, ahí está la consecuencia, y tanto sí que son los mismos que le aprobaron la misma cuenta pública, a pesar de que en todo el Estado hay una clara información del estado de corrupción en que se manejaron las finanzas públicas. Okay. Vamos a un corte, seguimos platicando aquí en los 90 años del PRI, aquí en la consulta. Si vamos al escenario nacional, el país está gobernado de alguna manera por un priista, vemos el estado gobernado por un priista, vemos el municipio gobernado por un priista, y la gente dice, estamos harto del PRI, sin embargo, está lleno del gobierno del PRI. Entonces, inclusive tú te das cuenta dentro de los diputados, y los regidores, y todos son emanados del PRI, y tú te preguntas, bueno, ¿dónde está el cuestionamiento de que no querías PRI, si realmente todo lo tienes a tu alrededor?
Si estás cansado de los cobros indebidos de las altas tarifas de tu compañía de luz, ya no pagues más. EcoWax es la solución. Para ello te ofrecemos la opción de la eficiencia energética, en donde podrás economizar hasta un 40%, así como los diferentes paquetes de paneles solares, en donde podrás ahorrar desde un 60% hasta el 100% en el consumo de tu energía eléctrica. Visítanos en Plaza Campestre Local 11, atrás del Boston's en Tabasco 2000, o agenda una cita al teléfono 993-3168-820 y te garantizamos pagar menos desde tu siguiente recibo de luz. Tu ahorro es nuestro compromiso. Se critica es no al político, sino también a los partidos. No es únicamente una cuestión de la persona, es de todo el sistema. Si no existen esas condiciones en el país actualmente, entonces tenemos que revisar hacia el interior del propio partido qué sí podemos hacer para poder modificar las condiciones de percepción de por parte de la ciudadanía. Todo lo que tenga que ver con política para la sociedad es corrupción. Todo lo que tenga que ver con política para la sociedad es corrupción. Y mire, ahorita estamos en el ojo del huracán del partido, pero yo quiero que platiquemos si Dios nos presta vida dentro de 6 años. Y estamos de regreso aquí en la consulta, y bueno, nos quedamos con los pactos de Núñez, el peor gobierno, la cuenta pública. Pues, estamos viendo. El pacto real lo estamos viendo hoy. ¿Cuál es el pacto real? El que hubo entre el actual presidente con el gobierno de Núñez, porque primero el Congreso netamente morenista le aprobó una cuenta pública que todos sabemos, si tú sales a la calle la cuenta pública 2017, sí, sales a la calle y preguntas, la corrupción más grande se vio en el sexenio pasado, fue el gobierno del estado peor gobierno, que no ha cambiado nada hasta ahorita, ha sido el gobierno de Núñez. Y sin embargo no ha pasado nada. Traen ahorita el lema de la muerte de Ahmed Ramos, pero realmente eso es una cortina de humo para decir, bueno, no hay a nadie más a quien culpar si ya se murió el de finanzas. Pero bueno, están los papeles para saber dónde estuvo la corrupción por el que hubo. Lo sabemos todos, lo vimos todos, lo vivimos todos. Perfecto, perfecto. Entonces, en conclusión, decía por ahí los del PRD, los que están ahorita en la bancada, Núñez es inocente. Yo creo que ahí hay que irnos también con Agustín Silva lo decía. Hay que irnos con tiento. Está por vencerse aún el término para que el órgano superior de fiscalización rinda su dictamen ante el Pleno del Congreso. Eso lo van a hacer dentro de pocos días. Entonces, ahí tendríamos el primer paso para poder revisar cuál es el dictamen que está generando el órgano técnico del Congreso. Si es un dictamen donde hay muchas observaciones, donde hay propuestas incluso de reprobación de cuentas, hay que revisarlo. La del 2018 se hace 2018, este mes que viene, el fin de mes. Exactamente, entonces es el primer punto que hay que revisar. Si no se reprueba la cuenta, bueno, es que todavía falta el proceso de votaciones del Congreso. Una vez que está rendido el dictamen, habrá que revisar cuál es la participación de los diputados. Si está lleno de observaciones, si está lleno de elementos donde están sugiriendo fincar responsabilidad administrativa, responsabilidad penal o de alguna otra naturaleza, incluso responsabilidad política, eso es lo que tendrá que ser el reflejo en el Congreso. Si el dictamen dice que no pasó absolutamente nada, pues en todo caso vamos a tener que revisar lo que el titular del órgano superior de fiscalización está generando como producto. Okay. Porque como bien se dice, hubieron muchos elementos de dispendio que fueron evidentes, notorios, y eso tiene que estar reflejados cuando menos en la calificación de la última cuenta pública. Y eso dependerá tanto del órgano superior de fiscalización como del propio Congreso. ¿Pero debe haber aprobación? Consideramos que cuando menos deben haber severas observaciones en sectores como salud, en materia de educación y en materia de obra pública. Ok, perfecto. Vámonos a otro giro. Agustín, tú eres parte ahorita del PRI estatal.
¿Qué opinas de la presidencia de Pedro Gutiérrez? Bueno, no es lo que opine, es un tema de que es una dirigencia vencida, que por cuestiones quizá del CEN y de cómo está envuelto ahorita en el proceso electoral, no se ha dado la tarea de venir y hacer una renovación tal cual. Considero necesario, después de la renovación nacional, que se dé una renovación. ¿Fue buena, fue regular, mala? No soy yo quien pueda decir si fue buena, regular o mala. Yo creo que pues, los resultados hablan y yo creo que... La foto con Evaristo, todo el comité, ¿cómo se siente usted como periodista con esa foto? Yo la verdad que repruebo dicha foto en términos de la realidad política que aconteció, porque no es posible que de alguna manera el presidente del Comité Directivo Estatal, Pedro Gutiérrez, haya cuestionado a los diputados porque tuvieron una reunión con el gobernador y sin embargo él puso el Comité Estatal en la visita con el presidente municipal. Licenciada Melba, ¿qué opinas de esa foto? Bueno, ¿Te sientes orgullosa ver a todos sentados ahí? Yo te voy a decir algo. Yo estoy en el Cabildo, he hecho mi trabajo como priista y como oposición que soy. A mí no me pareció, que quiero comentarte también que si fui invitada, a mí el presidente del partido me corrió la cortesía de la invitación. Pero sin embargo, yo... ¿No aparece en la foto? No aparezco en la foto porque no compartía el hecho de ir a tener una reunión con el presidente del comité, porque sí, esta es la representación en la que estoy yo, para representar al comité, para representar al PRI en ese cabildo. Entonces, por tanto, no. A mí mal, me pareció. Mal. No me pareció, por lo tanto, no estuve en la reunión. Bueno. Decía Jacob Polesky... ¿Qué se escucha mejor, Prián o Primor? ¿Qué opina? Bueno, ¿a qué se deben este tipo de comentarios? Creo que el imaginario ciudadano es muy fuerte en esa parte. Están viendo que Morena se está conformando se conformó con muchos militantes que tienen un origen priista. Entonces, la referencia al Primor... pues se refiere justamente al origen de muchos integrantes de Morena. Pero yo lo sacaría más allá de la simple frase. ¿Qué es lo que está advirtiendo la sociedad? Que el político se recicla, que es el mismo que va caminando de un lugar a otro. Y eso es lo que están en determinado momento tachando de manera negativa. La forma de hacer política en el país es lo que la sociedad está diciendo, ya no quiero esa misma manera. ¿Cómo es posible que estaba como presidente municipal del PRI, hizo un mal trabajo, pasa a otro partido, a Morena, lo purifican, viene un Mesías purificador y ahora ya se convierte en el mejor presidente municipal? No, tiene que ver con la forma en cómo estamos haciendo política y esas percepciones ciudadanas son las que le están haciendo daño a lo que llamamos política en el país, al sistema de partidos, y si nosotros como partidos no las cambiamos, seguimos utilizando los mismos mecanismos, pues vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Creo que ni es ni Primor, ni es Prián, es el sistema de partidos en el país y como socialmente nos están percibiendo. Okay. Vienen las elecciones a nivel nacional, licenciada, ¿cuál es el mejor candidato? Pero antes que me digas, si me quiere responder esa pregunta, ¿cuál es el mejor? ¿Qué pasó con nuestro amigo? Yo creo que el mejor candidato que había renunció y me parece que tuvo razones de peso para haberlo hecho, Ernesto. Yo creo que desafortunadamente el Comité Ejecutivo Nacional no ha tenido escrupuloso cuidado en el manejo del proceso. Me parece que era una oportunidad única para que hubiéramos enviado un mensaje a todos los ciudadanos, no solamente a los militantes del PRI, de que somos capaces de organizar un proceso interno en el que las reglas están claras y en donde todos los aspirantes tienen equidad e igualdad de oportunidades para participar. Pero ese mensaje no se dio. Pero licenciado Narro, ¿no sabía que esto iba a pasar? Bueno, yo creo que todos estábamos pensando que ante lo que sucedió en el 2018, pues íbamos a cambiar estilos y formas. Yo también lo creí, pero yo creo por eso que estaba con si participaba iba a dejar otro mensaje que saliéndose. Bueno, no sé qué usted no, opina. No, yo creo que prestarse a un proceso que claramente
está lleno de errores, no era lo conveniente. Yo no lo hubiera hecho, yo tampoco, porque era avalar con su participación un proceso que está sucio. Y lo vamos a ver. Gane quien gane, van a haber impugnaciones. Y gane quien gane, va a ser un batidero. Ok. Ernesto. Ok, dime. No descalifico a los otros. Te voy a decir como priista, y algo que siento realmente. Me preocupa esta elección. Me preocupa, te voy a decir por qué. Me preocupa porque veo en esta elección metidas las manos de Morena al 100%. Y te lo digo con, ahora sí, como así, con los pelos en la mano. Gente de Morena está haciendo campaña abierta para uno de los candidatos de nuestro partido. Esa parte me preocupa y la he externado en varias reuniones. ¿Por qué? Porque yo como priista me sentiría agredida de ser el traspatio de Morena. Me sentiría agredida. O sea que el rumor de Alito es una realidad. Yo te puedo asegurar que la gente de Morena está trabajando. Me consta, no me lo dijo nadie. Me consta que está trabajando para el candidato a presidente de nuestro partido, Alito Moreno. O sea, te lo estoy diciendo porque lo he visto, porque han llegado gente de esa parte, porque tengo compañeros que están en el otro lado, porque el hecho de tener, yo tengo amigos en todos los partidos, tengo compañeros que están del otro lado y me los he encontrado haciendo campaña para Alito Moreno. A mí me preocupa esa parte. Diría la licenciada, vemos muchos vicios. Yo también pensé, por eso digo que el cambio del partido, no precisamente, puede ser sigla, puede ser, tiene que ser un cambio de actitudes, tenemos que cambiar. Ya lo que nos pasó, creo que no lo tomamos como experiencia para lo que sigue. Y si nosotros permitimos, los priistas, que somos, yo he criticado a muchos, decir, eres priista de los que se desgarran las venas, por el PRI que toda la vida, y te veo ahorita haciendo campaña por un candidato como uno de Morena. O sea, ¿de qué se trata, pues? Ok. ¿De qué se trata, Agustín, tú que tienes una afinidad hacia ese candidato? Pues simplemente, si hay pruebas, que las presenten en las instancias correspondientes. Como decía la licenciada, si van a haber impugnaciones, que haya en base a pruebas, porque todo el que acusa tiene derecho a comprobar. En el tema de Amlito, yo creo que es una estrategia de sus opositores, en el sentido que no tienen más que proponer. El debate fue claro, 20 propuestas del candidato Alejandro, 5 propuestas de la candidata Ivonne. Yo creo que los dos candidatos son buenos, sin lugar a dudas, los dos candidatos son valores del partido, sin lugar a dudas. Sería, en lo personal, opino que sería triste que al final del proceso gane quien gane, uno deja el partido, porque si se habla de un amor al partido, si el partido te ha dado todo, y no se vale que al final de un proceso alguien... De hecho, se rumora por ahí, dicen muchas gentes, que si Bon pierde, se va el partido. Se rumora. Bueno, eso es un rumor. Yo creo que sin duda alguna lo que estamos inmiscuido en un asunto netamente del partido, y tenemos toda una historia, y creemos firmemente en la comisión del partido, bueno, pues ahorita nos toca a lo mejor acercarnos o afinar hacia algún de los contendientes, pero quienes traen desde luego la razón, el conocimiento y el amor a un partido, en este caso histórico, bueno, pues yo creo que van a continuar. No creo que de alguna manera, no lo veo el abandono de ninguna de las partes si se diera en esta ruptura. Ciertamente es un proceso difícil, cuestionado, y es una lucha, indiscutiblemente es una lucha de quitar los grandes vicios del partido. No es posible, desde luego, que tengamos un mecanismo ahorita de gran desconfianza. No es posible que estemos inmersos ahorita en un proceso donde, en vez de que estemos fortaleciendo una gran consulta hacia la militancia, estemos inmersos en grandes problemas. Porque va a pasar algo. Si se comprueba, para el caso particular que se le acusa, por ejemplo, a Alito, el caso de corrupción, el caso de la casa, si no, como bien decía Agustín, si no se da y no intervienen los órganos competentes, vamos a tener un problema de legitimidad. Así es. Porque vamos a tener una dirigencia muy cuestionada, y el PRI lo que necesita, desde luego, es credibilidad,
y por eso estaba yo con Pepe Nardo, se repetirá la historia de Peña con la Casablanca, ahora con Alito, pero son escenarios diferentes. Okay. Porque el caso de Peña estaba en el poder. Sí. Hoy estamos inmersos donde vamos a una dirigencia que va a manejar los procesos venideros. Por lo tanto, necesitamos una dirigencia que vaya rumbo encaminada, que logre atraer a la población mexicana, a la militancia, de que somos diferentes, de que ya cambiamos, de que tenemos de alguna manera una dirigencia comprometida con los ideales, en este caso, de lucha social que trae. Eso va a ser muy delicado. Nos vamos a corte, denme chance, nos vamos a corte, vamos a regresar con la frase que dijo Lorena, la otra candidata, que dijo, está cañón que tú, Ivón, te hayas ido a otro lugar porque te lo pidieron. ¿Qué significa eso? Regresamos ahorita aquí en la consulta. Entonces era un escenario muy complicado, que no hizo más que confirmarse en el resultado de las urnas. Yo no tengo la menor duda que la campaña la ganamos, pero perdimos la elección. Hicimos la mejor campaña, tuvimos los mejores eventos, pero al final del día la gente salió a votar con el estómago, no con la cabeza. No es posible, desde luego, que tengamos un mecanismo ahorita de gran desconfianza. No es posible que estemos inmersos ahorita en un proceso, claro, donde en vez de que estemos fortaleciendo una gran consulta hacia la militancia, estemos inmersos en grandes problemas. La corrupción más grande se vio en el sexenio pasado. Fue el gobierno del Estado peor gobierno, que no ha cambiado nada hasta ahorita, ha sido el gobierno de Núñez. Consideramos que cuando menos deben haber severas observaciones en sectores como salud, en materia de educación y en materia de obra pública. Okay. Desafortunadamente el Comité Ejecutivo Nacional no ha tenido escrupuloso cuidado en el manejo del proceso. Me parece que era una oportunidad única para que hubiéramos enviado un mensaje a todos los ciudadanos, no solamente a los militantes del PRI, de que somos capaces de organizar un proceso interno en el que las reglas están claras y en donde todos los aspirantes tienen equidad e igualdad de oportunidades para participar. Y aquí seguimos en su programa La Consulta. Estamos aquí en la pregunta, nos quedamos. Ivón, está cañón que te hayas ido a Europa. Yo te voy a decir algo. Conozco la trayectoria de Ivón, la he visto, lo que he visto de ella, es una gente que se ha ganado a pulso los puestos que ha tenido en votaciones. Pero te voy a decir algo también. Este ya no es un tema, el hecho de rescatar el partido, como hemos estado platicando, que si el PRI está muerto, el hecho de rescatar el partido no es un tema de los candidatos. Es un tema de ser o no ser priista, de permitir o no permitir que gente externa meta la mano en nuestro proceso. Es un tema de eso. Es un tema de dar a la ciudadanía la claridad de decir,
Bueno, estamos viendo, vimos que todos los priistas están ahorita en todos los puestos de Morena, pero esos mismos, entonces no se han ido al partido, no se han ido del PRI, siguen caminando para una dirigencia en estos momentos, yo pregunto. Pero no es un tema de Ivonne, no es un tema de Alito, no es un tema de la otra señora que sin deber estar, está. Si no es un tema contienda. De Alito, no es un tema de Narro, no es un tema de Ivonne, entonces ¿de quién es el es problema? Es un tema de partido, pero que la dirigencia no supo manejar con legalidad esa oportunidad que teníamos como priistas de volver a ser reflectores para los ciudadanos. Seguimos con las mismas prácticas y discúlpame, pero me podrán decir muchos priistas en estos momentos cuando hice el comentario. Es que antes se hacía así, pero nuestro presidente era priista, entonces daba las directrices. Pero ¿cómo vamos a permitir ahorita como priista que dé la directriz uno que ya no es de nuestro partido? Le recordemos que nosotros somos oposición. Entonces, si somos oposición, no podemos estar con las directrices de ellos. Conforme a lo que están diciendo y lo hemos platicado fuera de la mesa también, entonces hay un pacto. Porque ¿cómo puede pasar lo que está pasando o se estén inmiscuyendo otros partidos si no hay un pacto entre Peña y Andrés Manuel? Claro, creo que sin duda alguna está certificado ante la opinión pública. No es posible que nosotros en una campaña política tuviéramos de repente alza de gasolina. No es posible que viéramos que se estuviera desmantelando el partido. No es posible que viéramos que las estructuras que normalmente le dieron fortaleza al partido en un determinado tiempo se fueran desgajando. Está claro, ¿eh? Yo estoy muy convencido de que el acuerdo de impunidad entre Peña Nieto y entre Manuel está en opinión pública. Está muy claro, tanto así, que siempre se han dado alas para que no se continúe, por ejemplo, procesos jurídicos. Para muchos de los que de alguna manera participaron en el gobierno de Peña Nieto. Y es muy claro, porque finalmente nosotros desde el momento que tuviste la asunción de la presidencia de Andrés Manuel, tú 7 meses, 8 meses prácticamente cogobernando en el poder. Entonces yo creo sin duda alguna que la gente fue engañada. Para que pudiéramos tener una efervescencia política de gente enardecida, porque se le había restado grandes cuestiones sociales, en cuestiones de desempleo, en cuestiones de apoyo y en cuestiones de recursos económicos. Entonces, se logró que la gente finalmente se fuera en contra del gobierno y en contra del partido. Mira, pero terminar este punto, ajá. No puedo concebir, fíjate, que teniendo el PRI los mejores candidatos, aquí está la licenciada Gina, y yo veía en la calle que la gente me decía que era la que tenía mejor trayectoria, que era la mujer más preparada, que era la mujer más honesta de los contendientes, y de repente teníamos encima todo al final de la cuestión política en contra. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estaba sucediendo? Porque en el caso de Pepe Mit, de igual manera, si tú veías, por ejemplo, los debates, pues Pepe Mit era una gente con sabiduría, con conocimiento. Incluso tenías el caso del candidato del PAN. Y tú ponías a los tres candidatos fuertes y el que menos conocimiento tenía para poder exponer sus planes de gobierno, que hoy lo estamos padeciendo con mucha ocurrencia, era el propio paisano, Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, la gente se llevó de por ello. Por eso estamos ahorita inmersos en uno. Y como se dice, la pobreza y la ignorancia son exactamente grandes caldo de cultivo. Okay. Por eso se anuló, perdón, la reforma educativa y por eso tenemos los apoyitos. ¿Por qué mejor dar apoyos? El no saber qué vas a hacer cuando vas a gobernar, también estamos viendo resultados de eso. Pero en el debate, por ejemplo, lo que vi en el debate fue una Lorena que lo leía todo, y que la llegada de ella a ser candidata está muy cuestionada. Tenemos a Ivonne, que se nos fue, regresó. ¿Qué sé? Bueno, se fue, acá dicen 4, por ahí dicen otros que ella dice que nada más 3 semanas, pero al final se fue. No estuvo en la recta final de la... Tenemos a un Alito que está cuestionado, que le nombran Alito.
Y entonces, ¿qué esperamos del nuevo PRI? Está cuestionado por cuestiones de corrupción, está cuestionado por cuestiones de directrices de gobierno federal, está cuestionado por muchísimas cosas más. O sea, tú no hay comparación en esos dos cuestionamientos. Hasta yo me fui una semana. Les cambio la pregunta. Después de todo lo que estamos les cambio la pregunta. ¿Hay algo bueno que podamos sacar de esta elección, Agustín? Sin duda, claro que hay algo bueno. A ver, la gente está participando, la militancia está participando. Te digo, como te comento, de hace 50 días a la fecha, el PRI sale en portada nacional, cosa que no pasaba desde el día de la elección. El PRI está en la opinión pública, volvió a la opinión pública, cuando menos por este proceso. Y no tengo ninguna duda que después del 11 de agosto, el PRI va a tener que empezar a tomar su causa. Va a tener que empezar a regresar a las causas sociales, y yo le doy totalmente el beneficio de la duda. Sé de su capacidad, conozco su trayectoria, sé que es un hombre comprometido y sin duda la mejor opción para llegar al partido y para sin duda estar en condiciones de competir y ganar en el 2021. Yo creo que trae un trazo ya definido de lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer para poder mostrarle a la militancia que era la mejor opción. Para concluir este tema, licenciada, ¿podrá el PRI con todas estas deficiencias salir adelante o regresaremos o perderemos los próximos 6 años? Yo te decía hace rato que quien gane la dirigencia en este proceso interno, sea Ivón o sea Alito, porque realmente son quienes tienen posibilidades de ganar, tiene la enorme obligación de realmente conducir un proceso de renovación interna del partido de fondo, no solamente de forma. Insisto en que el cambio de las siglas per se no resuelve el problema, sino también lo acompañamos de una transformación profunda de la manera en la que opera el partido, que tanto los sectores y las organizaciones deben de seguir siendo las estructuras que actualmente son, o transformarse, modernizarse, agilizarse, hacerse menos obesas, menos más representativas de la sociedad. Entonces, dependiendo de la actitud y de la forma de ejercer el liderazgo del partido que se tenga con la nueva dirigencia, dependerá la supervivencia del partido o su final. Yo sí creo que en el escenario que estamos ahorita, estamos en un escenario verdaderamente crucial. Si no tomamos decisiones que realmente le manden el mensaje a la sociedad claro y contundente de que estamos cambiando, que aprendimos la lección y que estamos dispuestos a asumir nuestros errores, a señalar a los culpables del desprestigio del partido, porque también ese es un problema que hemos tenido los priistas. Hemos llevado al límite la institucionalidad y la hemos convertido en complicidad. En el momento en el que dejemos de ser cómplices de los canijos que se han robado el dinero, de los que han cometido actos de corrupción, de los que han sido impunes, en esa medida la sociedad nos va a creer. Pero si seguimos solapando ese tipo de actitudes y seguimos impulsando ese tipo de liderazgos para ocupar cargos públicos, no tenemos ninguna viabilidad. Sea quien sea, tiene la enorme responsabilidad de conducir con ese liderazgo al nuevo partido. Y nosotros los militantes tenemos la obligación también de exigírselo, si no, no tenemos nada que hacer. Okay. Bueno, tengo otras dos preguntas más sobre el gobierno de Adán y el gobierno del presidente, pero antes que nos vayamos, ¿qué sigue para Melba después de la regiduría? Yo te voy a decir una cosa, he traído un programa social abiertamente conociendo quién es. ¿Algo más concreto? ¿Una candidatura? No, en serio, y te lo digo... ¿Una diputación? No. Voy a estar metida en las comunidades. Eso militancia. Sí. Estoy en la militancia, al momento estoy en las comunidades, trato de ir cuando menos 2 veces a la semana, estoy metida ahí porque es la parte que a mí me gusta. Creo que esto fue algo... Te voy a decir claro, yo jamás nunca esperé esta regiduría. Y soy muy clarita. Pero llegó. Llegó... Y agradezco a mi partido el hecho que me hayan dado esa oportunidad, pero no la esperaba. Bien merecido. Gracias. Licenciado, creo que este presidencia del PRI has generado un bonito debate y has puesto en la mesa para todo el público qué es lo que está pasando al interior del partido. Yo cuando menos así lo percibo. Tenemos una crisis de identidad y tenemos una crisis de legitimidad. Lo que tenemos actualmente en el proceso electoral reflejado, en el proceso interno, es justamente es darle legitimidad a la dirigencia del partido para generar un proceso de ruptura
con todo aquello que nos ha causado daño y constituir nuevos elementos para el partido. Un Consejo Político Nacional que deje de ser tan acartonado como se transformó en los últimos años y que sea un Consejo Político mucho más diligente, una dirigencia que, lejos de ser de corte presidencial, me gustaría ser que fuera más parlamentaria, por hacer algún símil. Creo que es el momento en que se puede lograr. ¿Pero qué sigue para usted? En el caso concreto, yo voy a seguir participando en mi actividad como abogado, como académico, pero también no puedo alejarme de la actividad del partido. Crecí con el partido, comencé desde las filas juveniles. El partido me ha dado, pues, desde la formación académica hasta todas las oportunidades que he tenido como servidor público. Perfecto. Pero más allá de lo que ambiciono de manera particular, más que candidaturas, yo lo que sí ambiciono es reconocer en mi partido lo que yo quisiera que fuera como un partido moderno, honesto. De lo contrario, creo que si hay una siguiente ocasión en que nos volvamos a reunir y analizar qué pasó después del proceso electoral, a lo mejor tendríamos que cambiar nuestras posiciones de cómo actuar en el interior del partido, tener una forma distinta de hacer política. Licenciada Gina, ¿qué sigue para usted? Yo estoy en esa misma posición que tiene Miguel. Yo creo que tenemos la responsabilidad, y quienes hemos tenido la oportunidad de tener cargos públicos y oportunidades, como es mi caso, tenemos todavía mayor obligación de estar vigilantes y coadyuvantes, ayudar también a que el Comité Ejecutivo Nacional encabece esa gran transformación del partido. Y yo espero poder del resultado que salga. Yo espero que podamos tener esa posibilidad, que haya esa apertura por parte de la nueva dirigencia para que podamos realmente empezar a construir la transformación del partido. Y si es así, conmigo contarán. Y si no, yo también empezaré a tomar distancia, porque yo solapar que sigamos con lo mismo que hemos tenido. O sea, ¿sí aceptaría un acercamiento con el que gane? A ver, yo no estoy... Alito es mi amigo, Ivonne es mi amiga, y yo no tengo ningún cuestionamiento en contra de ellos. Yo lo que he señalado es que los errores y las deficiencias en la conducción del proceso son responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional. Faltó firmeza, faltó contundencia, faltó claridad. Ok. Eso sin duda. Agustín, ¿qué sigue? ¿Estás joven? ¿Candidatura? Seguir al frente de la organización, culminar mi etapa dentro de la organización y desde ahí poner mi granito de arena para... ¿Macuspana? Está presente. Ya la había buscado antes. Sin duda, pero lo primero es que la gente vuelva a tener credibilidad en el partido y posteriormente en el 2021, pues vamos a ver qué sale, qué pasa o qué se construye. Pero lo principal ahorita es seguir en la organización y de ahí, después de que el 11 de agosto se tome una decisión, pues construir ya más sólido, más un liderazgo más sólido dentro de la organización y posteriormente en el 2021 pues ya veremos qué pasa. ¿Tú ves a Lito sumando a todos? Sin duda, claro, él lo ha dicho abiertamente. Aunque le hayan dado como le han dado, porque... Así es. Bueno, esta mesa lo refleja también. El ejercicio va a ser sumar a todas las corrientes, porque si no, ¿cómo construyes el partido moderno? ¿Cómo construyes un partido con fuerza, con firmeza para ir a competir en el 2021 si empiezas a excluir desde tu llegada a los que no piensan como tú? No, él es el conjunto de ideas que él va a ir a hacer. O sea, tú que lo conoces bien, él va a sumar a todo. Claro, sin ninguna duda. Ok, perfecto. Licenciada, no. ¿Qué sigue para usted? Siempre y cuando de alguna manera no tengamos una sorpresa, desde luego, porque si vemos, por ejemplo, también en el caso de Ivonne, pues es una mujer extraordinaria en la que viene creciendo. Y yo creo que muchísimas mujeres tienen la oportunidad también de darle la oportunidad a una dirigencia. Y yo en lo personal veo gran posibilidad de oportunidad de que tiene mayor credibilidad para alcanzar la dirigencia nacional del partido. Pero en el caso de usted, yo hasta donde sé que ha querido ser presidente del partido, ha querido obtener algunas posiciones. Bueno, yo siempre he creído, todo lo que estamos, desde luego, inmiscuido en el asunto de la política, estamos inmersos en muchas posibilidades. Estar en la administración pública, estar en las actividades del partido y estar luego en el cargo de elección popular. Yo siempre he creído, soy una gente que me he preparado sumamente para cualquier oportunidad. Le he buscado y sin duda alguna sé que la tendré. Dependerá desde luego de que también yo, en términos de lo mejor que deseo, estaré luchando siempre para que el partido tenga los mejores hombres, los mejores procesos, y lo que yo saco en conclusión de los dos candidatos es que los dos se han comprometido que las nuevas elecciones de los comités municipales, estatal y nacional, y desde luego la candidatura, van a ser producto consensado de la militancia. Ok. Con sencillas palabras, con dos o tres palabras,
El gobierno de la presidencia de la República, ¿cómo lo ven? ¿Bien, mal, regular? Ahí está la percepción ciudadana. Uh-huh. La verdad es que no ha dado una. No ha dado una. Es... Gobierno de la República lo veo mal. Mal. La T es de tragedia. Tragedia. Muy mal, hasta los propios que votaron por ese proyecto están, no están convencidos. Bueno, yo creo que está consensado de finalmente. Una respuesta. No, yo lo veo realmente muy mal. Muy mal. Adán, ¿cómo va? Pues es que lleva una directriz y también es ocurrencia, porque todo lo que están haciendo aquí, dime qué ha cambiado. Ocurrencia. Acaba de salir uno ahorita descuartizado rumbo a, vieron los medios ahorita antes de que llegáramos aquí, hecho pedazos un ser humano aquí rumbo a, okay. A Teapa. O sea, ¿qué ha cambiado? Inseguridad. Tiene que ser su propio gobierno y no depender del gobierno federal. Dice ahí, yo también creo que tiene que imprimirle su sello particular. Es importante. Sin duda, tiene que tomar sus propias decisiones y no esperar a que le digan por dónde. No hay tiempo. Adán, no hay tiempo. Bueno, malo, regular. Pues realmente es un gobierno que no tiene proyectos y que siempre, como bien señalaba, están nada más esperando lo que el gobierno lo que diga su jefe. Sí. Bueno, terminamos este programa. La verdad, había muchas más preguntas, pero bueno, el tiempo es corto, así que quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar el día de hoy aquí con nosotros. Ojalá y podamos hacer el día de mañana algún otro programa. Y bueno, ya ustedes opinarán desde su casa cómo está el PRI. Ya lo escucharon. Así que me despido y nos vemos hasta la próxima aquí en La Consulta. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes.